Pues con este ritmo eh, reiniciamos eh, nuestro punto Vuela Guadalinfo Píldoras eh, cada semana en este nuevo año con nuestra dinamizadora de cabecera desde dicho punto Vuela, eh, Mar Casado. Hola Mar, ¿qué tal? Buenos días. Feliz año, ya sé que bueno, estamos eh, prácticamente sí, sí, en la año segunda nuevo. Mitad de, de enero, <laughs> pero es la primera vez que nos vemos. Eh, balance del de, de sprint final del año pasado a nivel Guadalinfo. ¿Qué resumirías más o menos bueno, de tu experiencia? Bastante bien, bastante bueno la uh -huh. verdad. La gente terminó el año con el Centro Guadalinfo bastante contenta, los niños también. Uh -huh. Y me puedo sentir... Satisfecha. Satisfecha. sí. Eso, eso es lo mejor, ¿no? <laughs> eh, Los objetivos han cumplido, uh -huh. que era lo que veníamos persiguiendo sí. al cabo del año y, y bien, todo perfecto. Uh -huh. Y más objetivos. Y más, más objetivos para este nuevo que año. Que llegan ya, ¿no? Bueno, que están ya aquí, en este sí, eh, nuevo año, nueva, nueva etapa. Por ejemplo, es decir, eh, actividades en las que estamos, las que se aproximan, cuéntanos. Bueno, pues actividades en las que estamos ahora mismo. Eh, estamos en, en un taller de Google Drive los martes y los jueves, mm. de 11 a 1 de la mañana. En ese horario no se puede atender a la gente. Sí. ¿Vale? Eh, la semana pasada terminamos un curso de. Es como una especie de taller de realidad virtual para mm. los niños. Mm. Y la verdad es que se divirtieron, se lo pasaron genial. Mm. Y con perspectiva para el mes que viene, sí. tenemos varias cosas. Una de ellas es un taller de mecanografía junto con, con un taller de Word de procesador de textos, los uh -huh. martes y los jueves, de 11 a 1 de la mañana. ¿Vale? Esto dices para el mes que viene. Sí, ya con perspectivas para el mes que viene. Y tenemos también. Bueno, estamos hemos empezado. El mes pasado, el año pasado, ya en diciembre habíamos empezado a trabajar con asociaciones uh -huh. y también tenemos en vista un taller de memoria con la asociación de mayores, uh -huh. que será los miércoles. Cada miércoles. Cada miércoles habrá horario de mañana y horario de tarde. Perfecto. Eh, también lo tenemos confirmado eh, sí. para el próximo mes. Sí, sí, está confirmado también uh -huh. para empezar ya el próximo, el próximo miércoles, el primer miércoles de, de febrero. De febrero. Muy bien. También tenemos en vía un networking, ya sabes que Guadalinfo, el vuela Guadalinfo, sí. el nuevo vuela Guadalinfo, no <laughs> pues tiene servicio de, de networking y working, ¿no? Para las empresas que quieran realizar sus charlas o sus pequeños talleres en, el, en alguna sala del centro Guadalinfo. Y los centros Guadalinfo están abiertos a, a esas empresas, ¿no? Que quieran que quieran realizar. Participar, claro. Exactamente. Uh -huh. Entonces tenemos un networking con la empresa Acelera Pyme, sí. que pertenece también a esta diputación, también uh -huh. en ese networking. Sí. Y es especial para pymes, para pymes y empresas. Uh -huh. Entonces, eh, se va a tratar lo que son la gestión de procesos de, de una empresa. Van a, van a hablar de ello. Y bueno, yo que que apoyo a la empresa, ¿no? Para que vengan al Centro Guadalinfo el 14 de febrero a las 11 y media de la mañana uh -huh. para realizar ese pequeño taller, esa pequeña charla que es muy interesante para para ella a la hora de gestionar su empresa y, y demás y saber los procesos que tiene que seguir para ello. Uh, imagino que desde el minuto cero, ¿no? Es decir, eh, todo todo el proceso, todo ese a veces complicado sí, camino sí, sí. ¿no? De, de la empresa, en este caso pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y ¿no? medianas empresas, sí. Y emprendedores también, emprendedoras. Exactamente. Ajá. Mm. Eh, de, de, han de reservar, pregunto las empresas en el punto vuelo de del info. Hombre, si me llaman y me dicen, mira que yo quiero ir al, pues mejor, porque así contamos, sabemos con qué, con cuántas personas vamos a contar, uh -huh. pues no por nada, sino por, porque, por, por saber, también para la hora de poner más sillas, menos claro, sillas claro, y claro. todo eso. Uh -huh. Fantástico, lo iremos recordando, pero apuntamos el 14 de febrero. 14 de febrero a las once y media. 11 y media de la mañana, presencial, por supuesto. Claro, exactamente, regular, presencial, vale. con Acelera Pyme. Acelera Pyme. Fantástico. Hoy, me, por, por eh, curiosidad, eh, ya sabes que soy muy torpedor, yo sí. <laughs> personalmente, pero el taller, eh, es que me llama la atención, de Google Drive, ¿en, ¿en qué va a consistir? Este que es cada martes y jueves. Está, está ya, está mañana. ya el taller. Está ya en marcha, pero ¿en qué consiste? Sí, decir, bueno, pues... Consiste en lo que es en la gestión de, de subir archivos y carpeta a la nube. Uh -huh. Se ha dado, se ha dado anteriormente un, un taller de, dijéramos, de nuevas tecnologías, que era básico. Y, y, bueno, en este taller, pues lo que lo que he hecho ha sido recordar un poco lo que es la gestión de correo electrónico. Uh -huh. Para la gente que no tenga conocimientos de cómo va y todo eso, pues recordárselo un poquito. Uh -huh. y, y a partir de ahí, pues se ha empezado lo que es con el Drive. Sí. Se han visto las aplicaciones de Google también por encimita y nos hemos metido de lleno en Drive. Hemos explicado un poco la interfaz de Drive, lo que son los menús, todo eso. Y ahora estamos mmm, subiendo carpeta Ajá perfecto o sea... ¿Vale? ayer se subió ayer se estuvieron creando sus carpetas y estuvieron subiendo a la nube uh -huh. vale para gestionar lo que drive, como todos sabemos un disco duro virtual que está en la nube ¿no? sí. que tiene capacidad de 15 gigas uh -huh. entonces claro pues es como si tú tuvieras un un pincho un USB sí. que te lo lleva a todos sitios lo única la única facilidad que tiene Drive es que lo podemos abrir tanto en el móvil, en la tablet, en, en un ordenador, en otro ordenador que no sea nuestro con, con nuestra cuenta, uh -huh. porque hay que meter nuestra cuenta para acceder a él. Ah, perfecto. Ya me queda mucho más claro, eh, porque partimos de cero, por supuesto, en Guadalimpo, sí. Taller, Google Drive, ya nos has contado todo el manejo básico, elemental, ¿no?, para uh -huh. saber manejarnos. Muy bien, pues eh, no sé si tenemos algo más. Ya vamos sobraos eh, a estas alturas, empezando el año con energía sí, ¿no? sí, y con, sí. con actividad. Bueno, vamos a seguir con el curso que, se me ha, que no lo he dicho, sí. con el curso de la Asociación de Mujeres uh -huh. de Aplicaciones de Android, sí. que se empezó en diciembre y, y estamos siguiendo con él. ¿vale? ¿Qué días? Eh, Son es los, este los lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Sí. Uh -huh. Perfecto. El horario de Punto Vuela Guadalinfo. Seguimos teniendo el horario de lunes a viernes todas las mañanas de ocho y media a 2 de la tarde. Sí, ¿eh? Y el horario de tarde, los miércoles y los viernes, de cuatro y media a ocho y media de la tarde. Muy bien. ¿Los puntos de contacto, los teléfonos de Oneinfo. El teléfono fijo 950 30 21 34. ¿Mm? Y tenemos línea móvil, que tiene también WhatsApp, 674 62 dos 7344 uh -huh. y el correo electrónico el correo electrónico que es muy importante para mandar vuestra comunicaciones archivos. varias claro. Claro, claro. almería arroba guadalinfo.es y estamos en redes sociales también. Estamos claro. en redes de Instagram, Twitter y Facebook. Guadalinfo de Almería Ailmar. Ese sería, digamos, el portal sí. principal, ¿no? De, Ese el, es mi perfil, dijéramos del perfil de la dinamizadora. Perfecto. Y luego tenemos nuestra página de Facebook. Uh -huh que es de... Um, punto Abuela godalinfo info de, de Almería. Almería. Sí, se llama casi igual, lo único que lleva la coletilla de Ailmar. Una dinamizadora y el punto Abuela, digamos. Claro. Eh, fantástico. Pues dicho que Mar, que vaya muy bien este año y en siete muchas días, gracias. si no hay novedad, seguimos informando. Perfecto, Salimos muchas volando. gracias a ti siempre. Gracias siempre, Mar. Punto Abuela godalinfo de Almería. Aquí en Días de Radio, píldoras informáticas.